Thank you.
Thank you.
Miren, aquí están los estantes, mejor para que. Aquí. Sí, para que ya esté. Sí, aquí pongan los. Ahí arriba, ponla la mesa. Aquí dice. O allá lo vas. Agarra este cuello de la mano. Ah, señorita. ¿Me puede decir? San Miguel. ¿San Miguel? Sí. ¿San Miguel? ¿San Miguel? ¿San Miguel Buena Vista, verdad? Sí. ¿De San Miguel, verdad? Sí, San Miguel. ¿El mayordomo? Es el pueblo. El mayordomo. Sí, gracias. Señora, no es de nosotros. Es de los de Aguajuetito. Le puedo preguntar. ¿Me puede decir el nombre de esta parte? De Periquita. ¿Mayordomo? Amparo Bravo Sánchez, de Huetitla. ¿Nosotros ya no sabemos de Buena Vista? Sí, yo lo noté. Ella se acomoda de otra, dime. Y al final. Es que llevas un plato menos que yo. Doña Rosy, ¿por qué no se pasa usted? Ah, pues está caliente de aquel lado. Sí, sí. No se puede. O que se arrime un poquito más la cazuela para acá. Para que no le estemos pasando los platos. ¿La vaya a quemar? Thank you.
gorda que te duele. ¡Ya con eso! Ya. ¿No hay más servilletas? Denme una así. Vamos a ver. Una pata. Sin cunchar. Buenas tardes. Empezamos a grabar aquí en la comunidad de Teotepeque, que hoy según celebra el Día del Señor del Pueblo. De la Clemencia. De la Clemencia. Y aquí estamos con las dos señoritas que me parece que fueron reinas del 25 de enero, ¿verdad? Y ahora se presentan aquí en esta comunidad y les vamos a pasar el micrófono a las señoritas para ver qué es lo que... cómo ellos han pasado la fiesta del 25 de enero y ahora pues nos encontramos aquí en esta comunidad. Pues señorita, por favor, ¿nos pueden explicar cómo se pasó la fiesta del 25 de enero allá en el pueblo de Chinantla y ahora nos encontramos aquí en Teotepec? Pues la verdad nos las pasamos bien y pues casi iguales, pues. Claro. Ajá, sí, nada más que pues lo único que pues allá la diferencia es que se hace un poco más grande la feria. Sí, porque además es pueblo. Sí, pero, y aquí nomás es un ranchito, pues. Claro, pero de todos modos, toda la gente que nos visita aquí, pues todos vienen con una buena fe. Sí. Como ser pues católicos que somos nosotros aquí, ¿verdad? Y pues, y es un honor muy, muy lindo que recibir con tanta gente que en unos momentos ya estarán llegando. Y ustedes con los estandartes de nuestro Señor de la Clemencia aquí los van a recibir. Y pues nosotros nos da mucho gusto de hablar con ustedes y pues ¿su nombre cómo es, señorita? Dulce Lucero Simón Ramos. Qué bueno, felicidades. Y ¿le puede pasar a su compañera? Buenas tardes. Mi nombre es Isabel Ramos Ramos. Y pues mi abuelito es don Pedro Ramos Vaquero, que es el que en estos momentos está organizando esto al Señor de la Clemencia. Claro. Y pues estamos muy contentas de estar aquí. Pues muchas gracias y felicidades al señor don Pedro Ramos, porque pues mucha gente de nuestro pueblo chinanteco se da cuenta que él ha revivido este cerro, porque este cerro pues cuando nosotros nos criamos estaba abandonado, que ni tan siquiera uno pensaba que si este cerro iba a tener vida con el señor del pueblo, ¿eh? De la Clemencia. Ajá, y mira, gracias a él y a su familia pues lo ha engrandecido en grande toda esta comunidad, este cerro que pues muchos lo conocemos como Teotepec, ¿verdad? Y me parece que tiene el mismo nombre. Y aquí tenemos el señor que en este momento pues ustedes van a recibir las comarcas que van a llegar
Y a todos muchísimas gracias por sus palabras y pues este... Este año te tocó ser la reina, ¿verdad? Sí, la señorita Chinantla. Señorita Chinantla 2016, ¿verdad? Sí. ¿Qué experiencia te dejó el concurso? Pues la verdad fue una competencia muy bonita. A todas mis compañeras, las que concursamos y yo, pues teníamos un objetivo y no nos sentimos mal porque una quedó en primero, segundo, tercer lugar. De hecho, las demás dijeron que iban a venir. Bueno, tienen más cosas que hacer, pero van a llegar. Yo creo que más al ratito las veremos por aquí. Que vean. Bueno. Solamente la señorita embajadora, pues eso ya no puede venir porque está en Brooklyn, New York. La señorita Jessica Ramos, ¿verdad? Pues felicidades y ojalá vea estos videos y pues que vea que también nosotros nos recordamos de ella. Y me parece que estos videos los van a meter en YouTube allá o en internet y mucha gente lo ve. Y de todos modos felicidades para ustedes que están esperando los estandartes florales que van a llegar y continuamos esta fiesta pues. ¿Está bien? Uh-huh. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se llama su estandarte? El estandarte de Cristo Rey. Tiene zapatillas. Una piedra. San Francisco, Aguadotitla. Thank you.
Matepetlán. Esta es la comunidad. Sí, que Thank you.